Esta noticia la publicó Infobae, tal como ustedes están leyendo ahora. El gobierno del Chaco celebró el nacimiento de San Martín y tuvo que pedir disculpas. Esto sucedió... Sí, porque entendió que el 17 de agosto no era la fecha de fallecimiento de San Martín, sino la de nacimiento. Bueno, esto trajo obviamente un pedido de disculpas y la frase era: si somos libres, todos nos sobra, dijo San Martín. Si somos libres, todos nos sobra. O sea, capaz no falta educación o qué sé yo, pero no sobra nada, diríamos, en el Chaco. Pero yo lo que quiero rescatar de este supuesto error, del supuesto error del gobierno de Pepo, del gobernador chaqueño. No usé ese apodo. No, es el apellido, Carlos. Pepo, con doble P. Bueno, triple. Sí, la del medio. lo que creo es que él quiere dar un puntapié inicial a que la Argentina deje atrás el pesimismo y podamos celebrar los nacimientos de nuestros próceres. El comienzo de un gobierno, el comienzo, los nacimientos, porque nosotros estamos siempre conmemoramos, no podemos celebrar la muerte de San Martín, no podemos celebrar la muerte de Belgrano. Tenemos que celebrar que Belgrano nació. Exactamente. Que existió, y si podemos salir y podemos tomarlo como un diríamos un día de celebración y un happy hour. O sea que en el fondo el involuntario, a propósito cometió muy probablemente el error el gobierno chaqueño para instarnos a empezar a celebrar en la fecha de nacimiento de los grandes ya no se puede usar prohombres por el pro, ¿no? Sí, preclaro se dice. Ahí está. Preclaro. O sea, estaban antes que la claridad de ellos. No, bueno, no sé si significa eso, pero los hombres preclaros son los que se destacan. Así me dijo la profesora, yo no sé bien qué significa. Bien. Y me parece que está bueno eso, de que empecemos a decir, bueno, el Día del Maestro es cuando nació Sarmiento. Exacto. No el 11 de septiembre. No. Está recordando la fecha de los fallecimientos, es un bajón. O sea, tenemos que cambiar... El Día de la Bandera es el 3 de junio, que es cuando nació Belgrano. Claro. ¿Sí? ¿Nació Belgrano el 3 de junio? Sí. Ah, bueno, por fin. Bueno, el Día de la Bandera está muy bien. Muy bien puesto. O sea que tenemos que... Buen mensaje de Pepo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Y se hizo, y pidió perdón, pero en realidad lo que está manifestando acá es una... ¿Y alguien lo tradujo como estamos traduciéndolo nosotros? No, bueno, pero para eso está la Ciudad Desnuda. La Ciudad Desnuda está para ayudar a los gobernantes a poder interpretar sus ideas.